En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer esta oración por todos los hermanos que escucharán tu palabra el día de hoy. Ofrecemos también por aquellas personas que tal vez no tienen las posibilidades de tener estos medios, pero que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Señor, que el tema de hoy nos pueda ayudar, que se titula La Palabra Escuchada. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, que la fuerza del Espíritu Santo nos dé fuerza para poder entender tu palabra. Que así como María, la primera mujer que escuchó la voz del ángel y supo escuchar tu palabra y la guardó en su corazón, así nosotros también podamos escuchar la voz de tu palabra y que así podamos alcanzar la santidad. Bendice, Señor, a todas las personas, a cada uno de ellos que escucharán tu palabra el día de hoy. Padre, te les encomiendo, también bajo la intercesión de la Virgen María, la primera que escuchó la voz del ángel y así pudo decir, yo soy la esclava del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disponemos para el encuentro con Dios a través de su palabra. Estamos dispuestos a acoger sus insinuaciones y a hacerlas vida.
Pedimos la fuerza del Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Abre nuestro corazón, para que podamos escuchar la palabra que Dios nos dirige en las Escrituras. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Danos inteligencia y perseverancia para comprender la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Amén. Del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelo en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios. Queridos hermanos, un saludo cordial desde Ávila, en España, donde también quiero colaborar o aportar una reflexión muy sencilla en torno a la palabra escuchada, la palabra de Dios escuchada, en esta novena en la que estáis participando. Quería que en torno a esta cuestión de la palabra escuchada nos hiciéramos hoy unas preguntas que ir respondiendo poco a poco. En primer lugar, ¿quién tiene interés porque escuchemos la palabra? Y la respuesta es clara, es Dios mismo el que desea que nosotros escuchemos su palabra, el que nos pide y nos invita a escucharle. Lo vemos en el Antiguo Testamento de muchos modos, cuando en los Salmos dice, escucha, escucha, ojalá escuchéis hoy mi voz, en el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. En el profeta Jeremías, donde nos dice de manera categórica, lo único que os he pedido es que me escuchéis. Y nos lo dice también Jesús, donde nos aconseja escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Pero esta escucha que Dios nos recomienda, además Él mismo la facilita. Es un don suyo. Es Él quien nos abre el oído, quien dispone nuestro corazón para poder escucharlo. Cada mañana nos despabila el oído para que escuchemos como los iniciados. Dios mismo es el primer interesado en que le escuchemos. En segundo lugar, ¿por qué hemos de escuchar su palabra? Y yo encuentro tres razones fundamentales que os expongo de manera breve. La primera es que en su palabra encontramos a Jesucristo. La palabra es Jesucristo, de algún modo sacramentalmente lo contiene. Y esto nos lo dice la misma Constitución sobre la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Conocer las Escrituras es conocer al mismo Cristo. En segundo lugar, porque Jesucristo es nuestro Maestro, pero no un Maestro cualquiera, sino nuestro único Maestro. Se nos presenta como Maestro en el momento de la última cena, me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pero sobre todo se presenta a sus discípulos como el único Maestro. A nadie llaméis maestro más que a vuestro Señor. Y en tercer lugar, hemos de escuchar su palabra por los beneficios inmensos que producen en nosotros. Podemos solo repasar brevemente
el prólogo de San Juan para darnos cuenta de ello. Nos dice que la palabra genera vida cuando la escuchamos y la acogemos. ¿Y cuántas experiencias tenemos nosotros de eso, verdad? La palabra nos ha dado alegría, nos ha dado esperanza, nos ha dado deseos de seguir adelante. Se nos dice también que la palabra es la luz que ilumina nuestra vida, que nos hace caminar por este mundo en el que vivimos como iluminados, sin tropiezos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, nos dirá también el salmista. Y además, la palabra de Dios nos ayuda a discernir. Ella es como espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro corazón y nos ayuda a clarificar nuestras intenciones. En tercer lugar, ¿cómo hemos de escuchar la palabra de Dios? Y fijaos, yo ahí siempre me fijo en una definición de un obispo de Lyon, un obispo que era obispo obrero, zapatero, que decía que la palabra de Dios había que escucharla con cuatro rasgos: humildemente, pacientemente, con todo el corazón y además renunciando al propio espíritu. Escuchar humildemente quiere decir escuchar como aquel que sabe que necesita aprender y que en la palabra está su fuente mayor y máxima de aprendizaje. Escuchar humildemente es escuchar como los niños, con docilidad, sin discutir. Escuchar humildemente es escuchar como María. Escuchar humildemente es escuchar como María de Betania, situada a los pies de Jesús. En segundo lugar, escuchar con paciencia. En este mundo en el que todo lo queremos tener de manera inmediata, la paciencia en la escucha de la palabra juega un papel importante, porque no todo lo comprendemos de golpe. Necesitamos ir adentrándonos en la palabra poco a poco. Y por eso, nuestra escucha de la palabra ha de ser paciente y también constante, diaria, permanente. Escuchar con el corazón. Es decir, escuchar con amor, como María escuchaba lo que decían de Jesús, y al mismo tiempo volver sobre ello una y otra vez para irlo comprendiendo. Y finalmente, escuchar renunciando al propio espíritu. Porque en muchas ocasiones cuando escuchamos estamos pensando en nuestras cosas, interpretamos lo que de la palabra de Dios o de lo que nos dicen los demás oímos. Hemos de escuchar con oído virgen, libres de toda ideología, de toda interpretación, para que cale realmente en nosotros lo que realmente escuchamos. En cuarto lugar, la palabra escuchada se encuentra con dos dificultades en nuestro corazón y en nuestra mente. La primera es la de la razón. La razón nos hace discutir, nos hace cuestionar, nos hace no acoger la palabra que escuchamos. La razón nos frena los impulsos que esta palabra produce en nuestro corazón. Escuchamos bienaventurados los pobres y deseamos serlo, pero razonamos y enseguida nos damos cuenta o preferimos no ser pobres, no hacer caso a la palabra. Hay muchos razonadores y pocos santos, porque la palabra no requiere solo de la razón, sino sobre todo de la entrega. Y la segunda dificultad son las pasiones de nuestro corazón. La palabra de Dios viene a revelárnoslas, viene a intentar convertirnos, a hacernos semejantes a Jesucristo. Y claro, las pasiones se nos revelan. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, enseguida hay las pasiones de nuestra vida que afloran y que nos están pidiendo que no la escuchemos, que no la hagamos caso, que no iniciemos el camino de conversión
que nos propone. Y por fin, y para terminar, escuchar la palabra hace que nosotros nos convirtamos también, nos transformemos en la misma palabra. El que escucha la palabra con asiduidad va teniendo el mismo pensamiento y la misma palabra de Jesús. Piensa como Él y habla como Él en cualquier circunstancia. Esto es lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, cuando en el número 41 nos habla de la Santísima Virgen y nos dice así de su oración el Magnificat. El Magnificat está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la que entra y sale con toda facilidad. María adquiere de este modo el pensamiento de Dios y se convierte en ella misma Palabra de Dios para cuantos la rodean, para cuantos la escuchan. Palabra escuchada. Dejemos que el Señor nos abra el oído del corazón. Pongamos nosotros toda atención y cada día escuchemos su palabra, porque ahí nos jugamos lo esencial de nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Que el Señor así nos lo conceda. Vamos a terminar con esta oración, este tema, la palabra escuchada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios creador del cielo y la tierra, que nos has dejado tu palabra dentro de la iglesia que tú fundaste. Gracias, Señor, por ser dichosos. Como lo dice el Salmo 119, dichoso aquel que practica la palabra. Te pedimos que seamos dichosos cada día, practicar tu palabra y escucharla. Como dice Santiago también, que no seamos como aquel hombre que solo se ve en el espejo y no practica tu palabra. Ayúdanos cada día a practicar tu palabra que hemos escuchado en este momento. Bendícenos cada día. Danos la fuerza, la fortaleza, para que sí practiquemos tu palabra. Como lo dice Mateo 7, aquel que practique mi palabra es aquel que edifica su casa sobre la roca. Así nosotros podamos edificar nuestra casa en la roca, practicando tu palabra, y así alcancemos la salvación. Padre de bondad, bendícenos y danos fortaleza para llevar a la práctica tu palabra. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos la bendición bajo la intercesión de la Virgen María por cada uno de los que hemos escuchado este tema y por aquellas familias que no pudieron. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como era la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.